Me encuentro sobre la cima del palacio del dios Trueno de Soptacuri. De aquí el dios divisaba todo su territorio, también de los vecinos colindantes. Se sabe que hay una ciudad subterránea, pero como nadie nos hemos preocupado en poder buscar, pues están así como lo ves. Muy buenos días, amigos. En este momento son las 4 y 46 de la mañana. Planeamos salir más o menos rumbo a Marcahuasi a las 5 y media. Felizmente el día de ayer pude conseguir un guía para que nos pueda ayudar a explorar en mayor profundidad todo lo que es este magnífico lugar de Marcahuasi. No vamos a ir caminando hasta Marcahuasi, sino vamos a tomar un taxi que nos acerque rápidamente a dicho lugar. Ya regresaremos aproximadamente 7 o 7 y media de la noche. Ahora sí, vamos a la aventura. En este momento no se ve ni gente. Bueno, amigos, ya estamos ahora sí acá con el guía que nos va a acompañar en esta gran aventura conociendo Marcahuasi. A ver, ¿se puede presentar acá a nuestros amigos? Buenos días, estamos con estas energías positivas de poder subir a Marcahuasi a través de este suculento desayuno que nos va a dar fuerza y reencontrarnos con los espíritus de la montaña. Hoy voy a acompañar al amigo Jordi a fin de que él pueda experimentar o descubrir las misteriosas señales que hay en Marcahuasi. Yo tengo un poco de conocimiento sobre los misterios que hay en Marcahuasi, entonces, de lo cual voy a enseñarles y voy a nutrirle del conocimiento de Marcahuasi. Entonces, vamos a desayunar para empezar el viaje. Para tener energía para la gran caminata de hoy. Porque vamos a estar, amigos, casi todo el día, se diría, caminando. Sí, claro. Casi todo el día, porque vamos a iniciar temprano. En este momento son las 5 en punto. Quedamos a esta hora para tomar un rico desayuno. Acá la señora, ¿cómo se llama la señora? Estelina, la señora Estelina, quien se ha dado ese trabajo. Porque nos atiende temprano, de madrugada. Entonces, de repente, si es que los amigos también quieren iniciar de temprano, pueden venir acá la señora Estelina. Sí, claro, claro que sí. Está a media cuadra nada más, amigos, de acá, plaza. De la Plaza de Armas. Sí, ustedes preguntan por la señora Estelina. A metritos nomás de la plaza, está bajando. Entonces ahí encuentras a la señora Estelina, que con toda voluntad y cariño nos va a atender. Mi nombre es Alberto López Pérez, pero mi nombre místico es Nachi, con lo cual ustedes pueden buscarme de repente en alguna publicación, que siempre estoy haciéndolo, y entonces para poder tener contacto a los que desean conocer la profundidad de Marcahuasi. Entonces, mi nombre es eso, lo que acabo de mencionar, Alberto Nachi. López Pérez, místico Nachi. Listo, entonces vamos a comer rápido, amigos, porque el carro, nos va a esperar 5 y media. Sí, servido. Ahora sí, nos dirigimos a Marcahuasi. El carro que nos va a llevar ya está acá en la Plaza de Armas. Exacto, hora exacta, 5 y media ha estado. Ya llegamos al zona de camping Portachuelo, lo llaman. Zona, ¿no?, de campamento Portachuelos. Y acá ya comienza toda nuestra caminata, nuestra aventura. Conociendo Marcahuasi. Hace frío acá, ¿no? Sí, bastante frío. A esta hora, ¿quién es, amigos? Son las 6 y 13. El carro lo ha hecho aproximadamente en 20 minutos. Sí, 20. 20 minutos desde abajo, desde el pueblo, hasta este lugar de Portachuelo. Antes de entrar vamos a hacer una pequeña ofrenda para que nos permita, pues, recorrer esos territorios los dioses de la montaña. Empecemos, pues, a... Vamos caminando, sí, porque caminando, nos vamos, sí, a congelar. Sí. Bueno, en este lugar de Portachuelo ustedes pueden acampar. Y también vamos a dejar el número de contacto de acá, del señor Nachi, acá, que nos está haciendo el guiado, de que es un experto, amigo. Vamos a dejar acá, aquí ya va a aparecer su número de contacto para que ustedes se puedan contactar con él y ya ver si les puede realizar su guiado.
los fines de semana largo o feriados como Semana Santa, Fiestas Patrias, 30 de agosto. Ya. Esos tiempos es bueno para hacer este tipo de... De turismo. Turismo extremo. Creo que desde allá suben, miren, amigos. De alto riesgo. De ahí se vienen y llegan acá. Sí. ¿Ah? En la parte baja es la zona de camping Portachuelo. Esto de ahí, miren. Y hay varias zonas que lo han aplanado con maquinaria, ¿no? Sí, sí. Para que el lugar esté plano, para que puedan acampar. Para que puedan los turistas también estar en un lugar seguro. Nos encontramos en el borde de la Laguna Negra, la Laguna Encantada. La leyenda cuenta de que en esta laguna siempre aparecían seres muy extraños. Los seres terroríficos que espantaban y hacían correr a la gente. Yo he pasado muchas veces en este lugar, solo he hecho campamento todo, pero yo con la protección de dioses, sobre todo la protección de los apus, de los dioses de la montaña, lo he podido pasar bien. Aunque he sufrido ciertas cositas, pero lo he podido superar. Y es cuanto pues yo vengo respetando los cerros y sobre todo que le hago las ofrendas que hoy vamos a pedirle a los dioses de la montaña, que nos deja recorrer su territorio sin problemas. Espíritus de la montaña, tanto del saliente, los dioses del poniente, los hijos del norte y los poderosos del sur. Son ellos que están junto a esta ofrenda, participando con nosotros, y vamos a empezar a chachar con ellos para que nos deje recorrer todo su territorio, porque sin él no le pedimos permiso, nos puede pasar cualquier cosa. Si cumplimos con estos ritos, con esta ceremonia, él nos va a proteger, él nos va a guiar, inclusive hasta el cansancio no lo vamos a sentir. ¿Escuchó algo por ahí? ¿Escuchó algo? Sí, yo también sentí algo. Como si hubiera sonado el dron, no sé, ¿has sonado así? ¿Escuchado? Fíjate, lo que escuches aquí, algo que nunca has escuchado, es la presencia de los espíritus de la montaña que está juntamente con nosotros, participando de esta merienda, de este desayuno, ¿no? Sí, amigos, en este momento yo he escuchado como... Qué raro he dicho. Sí. No hay nadie, y de repente desapareció. No es visible a los ojos. Sí, pues. Pero sí lo sientes. Marcahuasi es una meseta rocosa de origen volcánico, ubicada en la cima de la montaña, a una altura aproximada de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, rodeada de abismos, gigantescas rocas, lagunas y restos arqueológicos de la gran civilización que habitó en este lugar. En este día de exploración nos adentraremos en los sitios muy poco conocidos por los turistas, aquellos que guardan una gran historia. Lógicamente no lo abarcaremos por completo porque para conocer Marcahuasi es necesario varios días. Continuamos la caminata, ¿con dirección a dónde? A la fortaleza. A la fortaleza. Querido amigo, esta zona se llama Santa María. Aquí ha florecido la cultura masma. El pueblo rodeaba lo que es la fortaleza, donde vivían los dioses, especialmente el dios trueno, Soctacuri. Entonces él podía dominar todos los alrededores de que, donde están las construcciones. Prácticamente todo está en ruina. Pero todo lo que vemos esto, que en los tiempos florecieron, con bonitas construcciones, que aquí vivió el pueblo de la cultura masma, que es una cultura pre-inca. Pues mira cómo construían, ¿eh? Qué bonito. ¿Ese vendría a ser una habitación o un sitio de vigilancia? Una torre, una atalaya, acercamiento de repente de los enemigos,
es la, los invasores. Es la zona más alta para ver la fortaleza. Más alta que la fortaleza también. ¿Por qué te digo también? Ese filo de enfrente y allá, también son restos arqueológicos. Es otra montaña. Es otra montaña. Ahí también hay edificaciones pre-incas. Wow. Sí. Claro, básicamente se comunicaban, se veían de montaña en montaña. De montaña en montaña, porque se habitaron las partes más altas. Solo Soctacuri y sus concubinas, que tenía muchas mujeres, vivían en la fortaleza. Protegidos, rodeados. Ahora vamos a ir a esa zona donde hay mayor población que están abajo. Solo él podía tener ese privilegio de vivir arriba. Y frente a sus pantallas, la fortaleza. Miren eso, ¿eh? De lejos tú lo ves pequeña, pero una vez que ya está cerca, esto es monumental, gigantesco. Sinceramente, amigos, este lugar te deja asombrado. Es gigantesco, es espléndido. Y aún todavía estamos a una pequeña parte. El cóndor frente a sus pantallas. Ahí están sus alas y el cuerpo. Pero amigos, no sé si ustedes pueden ver al horizonte. Se ve el camello. Miren esta parte de aquí. Está echado el camello. Esta esquina es el rey político. ¿Lo ves distinguir? Este perfil representa un rey político. ¿Y por qué político? Porque ha habido una relación telepática con la cultura occidental. Y esa cultura occidental ha traído, ¿no?, ciertos rasgos para dejar huella los lugares que ellos viajaban. Me llama mucho la atención del rey político, es que está clarita la cabeza. Claro. Está, amigos, la nariz, la corona, sí, los ojos y el mismo color de la piedra ha diseñado para marcar el ojo y la nariz. Ha hecho el capricho, ¿no? Lo que ha querido. Este es un altar ceremonial donde el dios trueno, el Soctacuri, que habitaba mayormente aquí en la fortaleza. ¿El dios trueno es Soctacuri? Es Soctacuri, el dios trueno es Soctacuri, el sexto dios trueno. Pedía, aquí tenía que hacer el sacrificio. Pero el sacrificio de humano, con un fin de mantener con lluvia, de mantener protegido todo su territorio. Entonces, esta mesa representa la mesa de los sacrificios humanos para nutrir su juventud, su poder del dios trueno, Soctacuri. Bueno, amigos, ahora vamos a ingresar a la fortaleza. Por lo que he visto, desde lo lejos, son varios muros que rodean, ¿no? Que protegen. Muro de protección. Este es el primer muro de protección. Vendría a ser el primer anillo. Primer anillo. Ahora ingresamos al segundo. Al segundo. Y aquí se está viendo el primer torreón del ingreso a los dioses invitados por el dios Takuri. Este es el control. Esta es la única puerta de acceso. Sí, la única puerta. El resto ya son precipicios. Nosotros está rodeado de precipicios. No hay acceso. Uf, ¿cuánta gente habitaría acá en ese tiempo? Acá ha habido mucha gente. De repente mucho más de lo que hay actual. Porque todos los cerros están trabajados. Están con andenes. Estamos ingresando al palacio de Dios, donde solo el dios trueno tenía acceso. Solo él y sus concubinas, las mujeres que él escogía. Me encuentro sobre la cima del palacio del dios trueno de Soctacuri. Y aquí el dios divisaba todo su territorio, también de los vecinos colindantes.
porque este de aquí es una zona bien alta, bien panorámico. Eso es lo que escogía los dioses. Aquí los dioses solamente vivían con sus concubinas y sus hijos de las concubinas que tenían. Por eso encontramos acá diferentes tipos de protección, tanto para su prole y sus guardias de seguridad, como hemos acabado de mencionar, los torreones, donde estuvieron permanentemente los guardias noche y día, resguardando la integridad de estos dioses, del dios trueno exclusivamente. Por eso el dios siempre, cada vez que le daban las ofrendas, este mostrado muy, muy bueno con todos su ejército, su gente, con todos ellos, y les daba todo tipo de protección también a su gente. Pero tenían que cumplirle con sus ofrendas, que era gente joven, sangre joven, si es posible, mujeres vírgenes. Eso se le ofrendaba a estos dioses. Quiero que te lleves el impresionante panorama y de edificaciones que tenía este dios trueno. Aquí, como ves estos cúmulos de piedra, te mismo está viéndolo, está palpándolo, que hay ciudad adentro, enterrada. Nosotros estamos sobre el techo. Todito esta zona está sobre el techo, porque toda la ciudad será abajo. ¿Ves una torreón por ese lado de allá? Ese es un torreón que ya está cayendo, está acabándose de caer, sí. Pero ahí tenía un guardián en los cuatro costados. La zona sur, que es acá abajo, este torreón de allá, la zona norte, que es esta, la zona este que está allá, y la zona oeste, ¿no? Que es este aquí, este torreón de acá. Por eso es que usted me dijo que Marca Huasi está catalogado como quinta maravilla del Perú, amigos. Sí, así es, de cual nosotros nos sentimos orgullosos como casteños que somos, porque tenemos el privilegio que nos hayan nominado como una quinta maravilla. Acá debería haber esto, restauración. Sí. Yo creo que sí. ¿Cómo debemos restaurarlo? Que de repente con permiso del Ministerio de Cultura, que manda un equipo de profesionales. Así como lo hacen en Machu Picchu, en Choquequirao, acá lo pueden hacer, se vería sí. Mejor. Claro, se podría recuperar todo aquí, todo lo que ha sido las edificaciones. Que wow. Hoy están en el suelo prácticamente, pues. Recuperándole, yo creo que superamos la quinta maravilla, vamos a ir de repente al segundo o al tercero. Sí. Sorprende que encima de todas estas rocas hayan construido primera planta y segunda planta. Amigo, realmente es sorprendente, miren. Bueno, actualmente no está en tan buen estado, pero aún se preserva un poco. Miren, toda esta zona es un pasadizo. Ahorita realmente no sé si tendrá tres bases. Primer piso, segundo piso y tercer piso. Esta ha sido una ciudad que está para adentro, casi enterrada. Debería haber un gran estudio acá, amigos, uh-huh. Y que se... Sí. Que se restaure esto. Como ves tú, todito esto, mira, él no sube, se nos está ahí para abajo. Claro. Todo, si en realidad comenzaran a ordenar, a excavar. Se encuentra la ciudad enterrada. Se sabe que hay una ciudad subterránea. Ah, sí. Sí, se sabe. Pero como nadie nos hemos preocupado en poder buscar, pues está así como lo ves. La ciudadela, bueno, a mi parecer, está rodeada por varias rocas gigantes. Y en medio ha habido como una concavidad, habrá habido, donde ellos han comenzado a construir, poco a poco, poco a poco. Por eso es que la verdadera ciudad está bajo tierra, bajo la roca, ¿no? Claro, acá ya vendría a ser roca, pues. Plataforma y plataforma de rocas. Hay rocas talladas, hay bonitas, buena piedra. Pero tenía la duda ahí, ¿qué significa más o menos Marca Huasi? Marca Huasi significa casa del protector o casa en una pampa. Casa protegida es Marca Huasi. En quechua, Huasi es casa. Marca es una planicie, una protección.
Así es, hermano. Realmente fascinante, amigos, este lugar. Y aún hemos conocido un poquito nada más. Aún nos falta. Sí. Mucho más, sí, mucho más. Lo que más quiero para ustedes, amigos, es que conozcan algo nuevo de Marcahuasi. Algo que no siempre se muestra. Jordi, dejemos lo más utilizado. Ajá. Lo más, manoseado, ¿no es cierto? Busquemos una nueva alternativa que está dentro, encerrado todito estos lugares protegidos, porque el Monumento a la Humanidad es la cara representativa de la meseta. Exacto. ¿No? Pero todo el mundo llega ahí, todos llegan ahí, anfiteatro igual, pero lo que no han descubierto son lo que esconde toda esta montaña. Como hemos llegado aquí, hemos descubierto la ciudad, la gran ciudad. Que está enterrada, ¿no? De la ciudad de los dioses que está dentro de la roca. Eso nadie se han conocido. Poca todavía. Gente llega aquí, amigos. Muy poca gente llega. Bueno, entonces, vamos a proseguir. Sí, nuestra caminata. Vamos. Por eso el espíritu que me guiaba me dice, estás viajando a través de la chincana. ¿Y qué significa la chincana? Pasaje secreto. ¿Y a dónde te conduce este pasaje secreto? A una ciudad que está dentro del corazón de la montaña. La ciudad de Diamante. Sí. Diamante, blanca, transparente.